A dinâmica é muito simples. Novamente, as equipes estão divididas em dois potes. No pote 1 são as equipes que terminaram em primeiro lugar na fase de grupos, a primeiro lugar em cada grupo. No pote 2 estão as equipes que terminaram em segundo lugar em cada grupo. A gente inicia o sorteio com uma bolinha do pote 2, que são as equipes que jogam a primeira partida como local. E depois terminamos os cruzamentos com uma bolinha do pote 1. É importante dizer que nessa fase a gente pode ter cruzamentos que já aconteceram na fase de grupos e pode enfrentar-se equipes do mesmo país. Bien, en el bolillero 2 entonces los equipos segundo de cada uno de los grupos. En el bolillero 1 los equipos que han terminado en el primer lugar. Aquí se puede cruzar cualquiera con cualquiera, es decir, pueden ser equipos que se han cruzado incluso en la fase de grupos o pueden ser equipos de un mismo país. ¿Listos? Estamos para empezar. Adelante. ¿Cómo está? Comienza el sorteo de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. ¿Cuál va a ser el primer equipo? Guaraní, de Paraguay. Guaraní, el equipo de Gustavo Costas. Arrancó en la primera fase de la Conmebol Libertadores. Sigue avanzando. Y además terminó el grupo con tranquilidad, es decir, clasificando ganando anticipadamente. En la altura, también. Vamos a conocer el rival de Guaraní. Gremio, de Brasil. El Gremio de Reinato. Entonces, rival de Guaraní, se define todo en Brasil. Hay que decir que es el Gremio el equipo con más partidos disputados en este torneo. Vamos a tener lindos cruces, ¿eh? En ese bolillero 1 hay 7 campeones. Independiente del Valle, de Ecuador. Independiente del Valle, actual campeón de la Conmebol Sudamericana y que ahora va por la Conmebol Libertadores. En el bolillero 3 tenemos además 3 campeones, es decir, se pueden dar cruces fabulosos. Vamos a conocer el rival de Independiente del Valle. Nacional de Uruguay. Nacional de Uruguay, el equipo de Gustavo Munúa, entonces rival de Independiente del Valle, equipo ecuatoriano ante equipo uruguayo. Otro de los cruces de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. A mediados de noviembre, Fred, comienza esta fase. Exactamente. Delfín, de Ecuador. Delfín, el equipo ecuatoriano que se metió. In extremis. Ajá. Hasta último momento. Muy bien. Muy bien. 3 equipos ecuatorianos por primera vez en... A ver contra quién va el Delfín, la gran sorpresa de los octavos. Palmeiras, de Brasil. Bueno, el equipo de Palmeiras, que tuvo la mejor performance en la fase de grupo, se asegura definir siempre, siempre de local. Siempre. Cada una de las etapas que vaya avanzando Palmeiras, siempre definirá como local. Delfín, Palmeiras, otro de los cruces. Entonces... Internacional de Brasil. Inter de Brasil, equipo que también ha ganado esta competencia en el 2006, en el 2010. Sí, junto con Corinthians, los únicos equipos que han conseguido la triple corona. Digo bien, Mundial de Clubes, Recopa Sudamericana y Libertadores en un mismo año. Lo que va a ser este cruce, ¿eh? Prepárate. Boca Juniors de Argentina. Inter ante Boca Juniors de Argentina, el equipo de Miguel Ángel Russo. Con Russo fue campeón Boca en el 2007, el último título de los 6 que ha conseguido el equipo Ceneice. Inter de Brasil frente a Boca. Lo que va a hacer este cruce y la definición en la Bombonera. En la Bombonera. Y cuando sale un equipo campeón del otro lado, hay campeones. Racing Club de Argentina. Racing Club de Argentina, el equipo de BKCS, hizo una buena campaña también en la fase de grupos. No fue el primero en la fase de grupos, no fue el primero por una diferencia de gol simplemente. Y aquí también se puede dar un duelo muy interesante. Flamengo de Brasil. Y ahí está justamente el actual campeón de la Conmebol Libertadores que va a estar enfrentando a Racing. También otro de los duelos que ya te digo, sí, voy poniendo muchas fichas. Otro equipo argentino contra equipo brasileño.
como había sucedido en el cruce anterior. Nos faltan tres por definir. Libertad, de Paraguay. Libertad, que ayer consiguió, sufrió, perdió, pero ganó, se puede decir, de Libertad en este caso, porque cayó. De igual manera consiguió entrar a los octavos de final de la Conmebol Libertadores, su mejor participación en el 77 y 2016. Va a definir siempre de visitante, Libertad. Jorge Wilstermann, de Bolivia. La sorpresa, se puede decir, en cuanto a equipos bolivianos, por primera vez en 34 años conseguía ganar fuera de Bolivia y ahí está, en octavos de final de esta competencia. Libertad, Jorge Wilstermann. Muy bien. El equipo Gumarelo que tendrá que ir a Bolivia. Atlético Paranaense de Brasil. Otro equipo brasileño, séptima participación en el torneo para el Atlético Paranaense. Vamos a conocer el rival entonces. River Plate de Argentina. River de Argentina, 4 títulos tiene el River, el último en el año 2018. Será rival entonces de Paranaense, se define en Buenos Aires. Así es, hablando de campeones, River, uno de ellos. Y vamos por el último cruce. El IDU Quito, de Ecuador. Otro equipo copero y decíamos, histórico, tener tres equipos ecuatorianos en esta instancia de Conmebol Libertadores. Ahí estaba la Liga, otro equipo que sabe jugar. Aquí este también torneo. Vamos a tener un cruce entre equipos que ya fueron campeones de la Conmebol Libertadores. Santos, de Brasil. Santos, de Brasil, campeón en el 62, en el 63 con Pelé, en el 2011 con Neymar. Y otro duelo entonces entre equipos que han sabido salir campeón. Liga de Quito en el 2008 frente a Santos. Y allí tenemos completo ya los cruces de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. ¿Los repasamos? Dale. Vamos a verlos entonces. Los cruces estos son, si han quedado... Guaraní Gremio. Liga de Quito Santos. Racing Flamengo. Internacional Boca Juniors. Independiente del Valle Nacional de Uruguay. Atlético Paranaense River Plate. Libertad frente a Jorge Wilstermann. Y Delfín frente a Palmeiras. Bueno, así han quedado los cruces de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Ahí está. Ahí está ella, espléndida. La Copa Conmebol Libertadores, ahí la están viendo ustedes. Fred, a mediados de noviembre entonces, un poquito, días más, días menos, vamos a tener nuevamente la Conmebol Libertadores en acción. Exactamente, a partir de 24 de novembro, no dia 24, 25 e 26 de novembro, temos os jogos de ida das oitavas de final e 1º, 2 e 3 de dezembro, jogos de volta das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Qué cruces apasionantes, ¿eh? Han quedado entre equipos argentinos y equipos brasileños, entre equipos que han salido campeones sobre todo. Entre sí. Así que se vienen los octavos de final, realmente fantásticos. Apasionantes. Ya no veo la hora de que arranquen los octavos y ha sido un placer realmente poder estar con ustedes hoy. Gracias Fred, gracias a Luciana, Guillermo. Gracias a ustedes. Gracias Fred. Bueno, cerramos, hasta aquí llegamos. Me parece que a partir de ahora empezaremos a hablar de los cruces, ¿eh? Que nos ha dejado los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Gracias, Sole. Un placer, hasta la próxima. Que la pasen bien.